Puta, creo que ahora me gustaría escucharte a ti, porque ¿cuál es el balance? No, siempre me preguntan cuál es mi balance, pero quiero, me gustaría tener la percepción. Yo cuando voy a las arenas interactúo con la gente al final y me da cierta perspectiva, pero también me gustaría escuchar el de ustedes. Pues mira, yo lo mido mucho, perdóname, por las redes sociales, que se habla mucho, mucho más de ciertos luchadores, se habla más de primero, que a la gente le gusta mucho el hecho de ver a un luchador que todavía tiene esa parte de entregar algo de llaveo, de arras de lona, que a muchos les gusta, que a muchos es muy atractivo. Entonces, yo lo mido de acuerdo a eso, que en redes sociales están mencionados demasiado, tanto en páginas como fanáticos. Okay. Esa parte como del sentido. Retroalimétenme, por favor, que estamos aquí aprovechando. A ver, Reyes, échate algo. Pues nada más que se tuvo que abrir la puerta internacional para abrir la puerta nacional, ¿no? Sí. Para abrir la puerta nacional y... Cierto. Por eso, de lo que lograste, del público que te veía a través de Estados Unidos, ya te vi en México coronado en un aniversario. Sí. ¿Quién más me comparte algo diferente? Pues se hizo justicia a la revolución, ¿no? Por fin. Digo, siempre has mencionado esa parte de que eres un activo del Consejo Mundial de Lucha Libre, pero finalmente... en alguna entrevista mano a mano que tuvimos, sí me comentaste esta parte de que te sentías un poco desaprovechado, y creo que este 2024 sí se te aprovechó. Sí, yo siempre he dicho, ¿no? Como trabajador, creo que al igual que ustedes, en cualquier ámbito, en cualquier profesión, abarca exactamente lo mismo. Tú estás al servicio, a la disposición de, y aprendes a aceptar ciertos roles que se te entregan. Obviamente yo tenía cierto rol en la programación. Eso no quiere decir que yo estuviera satisfecho con mi trabajo. Siempre lo he dicho y se los dije a ustedes, ¿no? Si, es más, desde que llegué al Consejo Mundial de Lucha Libre, si por ahí checan su videoteca, van a encontrar la primera, desde la primera entrevista, siempre lo dije. Quiero ser un representante del Consejo Mundial de Lucha Libre y quiero ser un estandarte de la lucha libre mexicana a nivel internacional. Esa siempre fue mi meta. Y para estos compromisos yo estaba listo desde hace mucho tiempo. Los tiempos se fueron dando, unas cosas dependían de mí, otras no. Pero bueno, estoy preparado desde hace mucho tiempo para este momento. No me estoy preparando sobre la marcha, creo que les consta. Y bueno, bien lo mencionas, se me tuvo que abrir la puerta internacional. AEW fue un parteaguas este año en mi carrera, ¿no? Desde la primera presentación, el ruido que se hizo, por ahí vinieron más llamados internacionales, mismas oportunidades que ellos me daban. El consejo me empezó a brindar otras responsabilidades, me empezó a asignar otras responsabilidades. Y pues ahí estaba, ¿no? Tenía que... bajo las circunstancias que estuviera yo, tenía que responder. No podía tener excusas de nada, ¿no? Creo que tanto tiempo pidiendo, exigiendo, y más que con micrófonos, con trabajo en el ring, tenía que canalizarlo, tenía que aprovecharlo. Afortunadamente, este año se viene dando. Y yo pensé que ya, después del aniversario, pensé que me iba a relajar. En la parte de exigencia, de altos compromisos, pues, en una pendiente normal, ¿no? Del trabajo. Pero bueno, voy a cerrar el año, es simplemente este fin de semana. Creo que el motivo que nos tiene aquí pues es el próximo viernes 13, enfrentando a Claudio Castagnoli. Pero también el domingo 15 voy a Estados Unidos y enfrento a Leo Rush. Y el próximo lunes también enfrento a Místico. Tres luchas mano a mano en 4 días de alta exigencia. Así que, bueno, vamos a cerrar el año de la mejor manera posible. Si fue un año exitoso, que siga siendo y a seguir haciendo ruido para ustedes, para las redes y para el público. Bueno, para este próximo año 2025, ¿cómo te visualizas? Porque lo acabas de decir muy cierto, creo que cerraste con broche de oro. Creo que si no lo imaginabas a principios de este 2024, pues ahora fue todo maravilloso. ¿Cómo visualizas el 2025 y sobre todo por el roce internacional que has tenido, como lo estás comentando? Más llamados. En mi mente está... recibir más llamados, no dependen de mí, obviamente, pero creo que el trabajo que he sido constante, eso es importante. Creo que he ido de la mano la preparación deportiva con la interpretación del personaje, que esto funciona muy bien en el extranjero. Entonces espero más llamados, espero seguir preparándome, y se lo comenté a alguien, uno de ustedes en entrevistas anteriores, no me visualizo un tope todavía, afortunadamente. Creo que esa ha sido una de las características que todo el tiempo he estado evolucionando. El hechicero de ahorita no es el hechicero ni siquiera pospandemia, ni prepandemia, ni el que llegó al consejo. O sea, constantemente estoy evolucionando en mi accionar, en mi interpretación del personaje, en mi estrategia, en mis movimientos. Entonces, no me veo un tope todavía. Creo que eso es lo que me mantiene vigente, con esta ilusión de seguir consolidándome como un luchador importante. Y simplemente espero más llamados en base al trabajo, respaldados en el trabajo, y a responder de la igual manera. Chisela, sí, aunando un poco de lo que te dicen de la actualidad,
a mis compañeros. Una manera de medir el rating, en cierta manera y entre comillas, del gusto del público hacia un luchador, son las máscaras. Cada vez en todas las plazas del hechicero se ven más máscaras del hechicero en las butacas, incluso sí. El público infantil te está empezando a seguir. Creo que eso también ha sido resultado de tu trabajo, ¿no? El hecho de empezar a tocar un sector totalmente distinto al que estabas acostumbrado. Sí, lo comentaba también creo que la ocasión anterior, previo al homenaje a la Leyenda Azul, es que ahora los hábitos de consumo son completamente diferentes, ¿no? Antes eran de admiración hacia un personaje, un luchador, a una marca, ahora no, ahora son de identificación, y eso hace que cada vez luchadores que seguimos militando en el bando rudo tengamos la oportunidad de tener mayor conexión con... con el público. Afortunadamente lo mencionas, el abanico de posibilidades cada vez se expande más y el público infantil cada vez se hace más presente, que es un objetivo que tiene el Consejo Mundial de Lucha Libre, tener cada vez mayor cobertura. Y pues bueno, es que ha sido un año bien disonante. Me ha tocado leer, trato a veces de no engancharme mucho en las críticas, aun sean positivas, no las tomo como una verdad total, y cuando sean negativas tampoco me engancho, no los tomo como una opinión, y simplemente si hay algo positivo que rescatar, lo rescato. Pero ha sido bien difícil, ¿no? Porque me ha tocado leer desde el hechicero, el luchador que no conecta con la gente, el luchador que puede llegar a aburrir con su estilo, a el luchador que engancha con la gente, de repente de un inicio de año donde un hechicero no se visualizaba o no estaba en la vitrina principal, ¿no? Creo que cuando inicia un año luchístico siempre hay luchadores sobre los cuales se pone el ojo, ¿no? De los que vienen en una carrera ascendente o en una proyección. Tal vez yo no estaba en esa lista inicial, y de repente, de no estar en el mapa principal de los ojos del público de ustedes, de repente el hechicero que conecta con la gente y luego el hechicero que no mete gente en la arena. Entonces, caray, ha sido un año bien difícil, ¿no? Para tener este enganche de conectar y meter gente en las arenas, pues ocupas un trabajo publicitario, un trabajo de posicionamiento, una constancia de largo tiempo, de una carrera de éxitos. Entonces, hay cosas que se dan con el tiempo y cosas que se dan inmediatamente. La conexión con el público, obviamente, es algo que va paulatinamente y esperamos... Pues es que va a ser el trabajo, no hay secretos, todo se va a hacer en base a lo que haga yo en el ring. Chicero, ¿qué tanta responsabilidad hay para este próximo viernes después de la Leyenda Azul? Porque se dio una lucha pues bastante buena en contra de Místico, pero ¿qué tanta responsabilidad? No creo que tan buena, porque ni siquiera me seleccionaron en la mejor lucha del mes. que quedó mejor la del Monito y Malito. Bueno, ahora que lo mencionas, para mí se me hizo una gran lucha. Pensamos, gracias. Por momentos que podías llevarte la Leyenda Azul y lo que representaría, ¿no? El Blue Demon en algún momento fue pues, la contraparte del Santo, y creo que hubiera sido un escenario ideal para también dar un golpe de autoridad en contra del Místico. Sí, creo que hace mucho tiempo que Místico no tiene un luchador que sea la contraparte, ¿no? La antítesis de su personaje. Pero bueno, ahí estoy, creo que si el público va tomando esta, me va asignando ese papel, la empresa también, yo siempre he encantado de enfrentar a los mejores luchadores, ¿no? Lejos de lo que pueda decir antes de un evento importante, en este caso específicamente de Místico, pues ahí está, ¿no? Son 20 años del personaje, se ha mantenido, él ha hecho su trabajo, él ha hecho lo que le corresponde, pero yo subo a hacer lo mío. Creo que la lucha... En esta lucha de la Leyenda Azul, pues el resultado fue favorable para todos en cuanto a la entrega que dimos sobre el ring, la exigencia mutua que tuvimos, y pues le saqué algo que hace mucho que él no sacaba, ¿no? Esa casta de luchador, estos conocimientos, y demostró que tiene ciertas capacidades y habilidades que aunque no son su esencia principal, pues está capacitado. Y la mía es lo mismo que me va a suceder con Claudio Castagnoli este próximo viernes. Este año enfrentado, aun y cuando pareciera que entre Bryan Danielson y Zack Sabre son estilos similares, tienen una manera muy diferente de percibir y de ejecutar la lucha libre. También con el maestro Blue Panther, con el Commander, lo acaban de ver ustedes, con el mismo Místico, con Euphoria, por supuesto. Y por ahí me aventé otra serie de manos a manos entre Puebla y Coliseo, con el Ángel de Oro, con Terrible, con Valiente. Entonces creo que ese es mi gran éxito de este año. Es el éxito que me llevo yo, el que me satisface a mí. La adaptación que he tenido sobre el cuadrilátero a los diferentes estilos de mis contrincantes, de mis rivales. Desde un luchador aéreo hasta un luchador de mucha fuerza, un luchador de impacto, un luchador acrobático, un luchador de mucha llave y contra llave. Creo que es lo que te hace crecer como deportista, como profesional. Y en mi caso es lo que me llevo de gran logro este año. Es cierto que se comentaba en las opiniones que quizá en ocasiones trata de no engancharse en las mismas, que si es bueno, que si es malo.
¿Cómo se define el hechicero? Porque al final también esa es una parte importante, como la definición propia para obviamente reflejarlo arriba del pueblo. Si leen mis redes sociales en la descripción, no vivo de la lucha libre, vivo para la lucha libre. Esa es mi descripción. Y justamente a ti te lo comentaba en una charla anterior, lo que hacíamos, lo que se hace de la puerta, lo que se hace de puertas hacia adentro y lo que se hace de puertas hacia afuera. Y mi gran vitrina es lo que yo puedo entregar en el cuadrilátero, ¿no? Lo que puedo inspirar o lo que puedo dejar de legado, ¿no? Desde un movimiento, una llave, cualquier cosa, ¿no? Creo que eso es lo positivo que me llevo. Quisiera preguntarte también si te ves dando el salto de lleno a AEW. Sería una gran oportunidad, ¿no? Lo tengo que decir, ¿no? Y lo reiteramos. Ellos son los que catapultaron este gran inicio con la apertura que me hicieron, el llamado y las oportunidades. Podría ser. No lo descarto. Obviamente, también me gusta ser un luchador muy agradecido. El Consejo Mundial de Lucha Libre, especialmente el señor Salvador Lutero, la comunicación que he tenido con él desde que él tomó la dirección ha sido muy clara, muy transparente, muy directa, y si llegara a surgir algo, pues por supuesto que tendría que ir de la mano en comunicación con él. Me gusta ser muy agradecido en ese aspecto, y así como agradezco las oportunidades que me abrió IW, también el Consejo Mundial de Lucha Libre, especialmente el señor Salvador, no puede ser de otra manera, ¿no? Creo que a todo mundo, cuando estamos agradecidos en algo, pues tenemos que irnos de alguna manera bien, o simplemente agradecer lo que pasa en nuestro día a día. Por lo pronto estoy aquí, estoy contento, estoy satisfecho con lo que estoy logrando, y a seguir consolidando mi carrera. Hechicero, ¿sientes que después de ganar el aniversario, tu trabajo ha generado más rivalidades, más enemigos? ¿Te puede llevar a estelarizar un segundo aniversario de forma consecutiva, quizá ahora contra Místico, algo que muchos han buscado y que no han logrado por diferentes circunstancias? Pues de entrada la agenda se me llenó. Creo que eso ha sido lo más positivo, ¿no? Creo que si ven mis redes sociales, la cantidad de carteles que publico, de ser uno o dos a la semana, ahora publico 3, 4, y obviamente pues eso, creo que todo mundo, aunque digo que vivo para la lucha libre, pues en el trasfondo tenemos necesidades que cubrir, y a todo mundo queremos más oportunidades, mejor trabajo, mejor pagado. Entonces, definitivamente es el camino. Y sí, hay oportunidades que encabezar segundo año consecutivo, un aniversario, por supuesto que eso te posiciona y te lleva a otras dimensiones como luchador. De por sí la lucha que di con Euforia se ha catalogado de muy buena manera, me la han compartido así, ¿no? Entre las mejores de los últimos 10 años, eso ya es halagador, ¿no? Saber que tu trabajo rinde frutos. Y si podemos, pues si puedo repetir, encabezar otro aniversario, y qué mejor que sea ya inmediatamente, y contra quien sea, por ahí no se me olvida, con el Valiente es un luchador que se enciende la chispa inmediatamente, ¿no? Ese es facilito de encender esa rivalidad. Esfinge por ahí quedó algo trunco, me lo recuerda todavía que me lo topo, ¿no? Ahora está Místico en el camino, y así es, de eso se trata, ¿no? Yo también busco rivalidades. Muchas veces yo las proponía cuando estaba en otra etapa, ¿no? Yo las proponía, cuando fui campeón yo proponía, yo retaba, ¿no? Yo los retaba para que me retaran. No se consolidaban tampoco ninguna, pero bueno, así que ahora que tengo la oportunidad de que otra vez me puedan retar por la vitrina que estoy, si represento un buen rival, una buena oportunidad para alguien, pues yo encantado. Hechicero, siempre es importante y siempre quieren llegar en óptimas condiciones al cuadrilátero, pero desde septiembre traes la lesión del bíceps, del brazo, que te vemos cada función con un vendaje, con una protección. ¿Cómo poder enfrentar también a un luchador como Claudio Castagnoli el próximo viernes? Un luchador peso completo, quizás te hubiera costado llegar en tus óptimas condiciones. ¿Cómo reflejas esa lucha a la que te vas a enfrentar el próximo viernes con un luchador ese tonelaje como es Claudio? Sí, el bíceps se rompió. Hay un tendón que se rompió. De hecho, en algún momento se los mostraré. Pero es que, créanme que yo lo experimenté, es más doloroso un desgarre que una ruptura. Entonces, porque la ruptura, la movilidad sigue intacta, eso me permitió seguir trabajando, obviamente con las buenas asistencias médicas, el buen tratamiento. Y aparte, no, yo no quería parar, y lo platiqué aquí en el interior de la empresa, denme la oportunidad de seguir trabajando, ¿no? Porque es un envión que tomé mi carrera, que tomó mi carrera, y no quiero truncarlo por ningún motivo. O sea, si en algún momento yo siento que esto va a afectar y que estoy perjudicando el espectáculo, la entrega mía, la de mis compañeros, por supuesto que yo voy a parar. Pero afortunadamente el corazón está intacto, la mente está intacta, el orgullo está más fortalecido que nunca, y lesiones, pues creo que todos los luchadores, es nuestro pan de cada día. Ya tengo un montón de desgarres, de rupturas musculares,
La otra estaba, hace pocos días estaba haciendo recuento, según yo no tenía lesiones o muy pocas, y no, ya son bastantitas, pero bueno, es parte de nuestro deporte, y no, el compromiso es el mismo. Yo siempre, sí, eso sí siempre lo he reiterado, una vez que yo estoy arriba del ring, no hay excusas para con nadie, mucho menos para con el público que viene y paga un boleto. Yo no puedo subirme un ring y decirles, discúlpenme, voy a dar el 50% porque mi cuerpo funciona el 50%. No, no, cuando el físico no te da, creo que el corazón y la mente te sacan adelante. Chisaro, esta lucha con Claudio Castagnoli era una asignatura pendiente que ya tenías con la empresa para, pues, ese punto de ya nombrarte embajador del Consejo a nivel mundial. Sí, obviamente se dio por la circunstancia de ser el ganador, ¿no?, del aniversario, ¿no? Así lo están anunciando, el ganador del Grand Prix contra el ganador del aniversario. Pudo haber sido Euphoria, pudo haber sido cualquier otro de mis compañeros. Pero bueno, sí, definitivamente yo quiero... Ya he entregado buenas luchas. Con Zack Sabre ha sido en la Coliseo, me ha encantado que se hubiera dado aquí en la Arena México. Entonces, ahora es la primera gran oportunidad que tengo. No tuve la oportunidad de estar tampoco en el homenaje a dos leyendas cuando vino el Blackpool completo. Entonces, ahora es cuando, ¿no? Ahora es cuando. Creo que el dar ese golpe de autoridad, como lo mencionan, de entregar una buena lucha, por supuesto con un resultado favorable, pues va a abrir la oportunidad para que me sigan asignando responsabilidades, me sigan teniendo la confianza de ser ese embajador y quien recibe a los grandes extranjeros de grandes capacidades. Hechicero, este viernes se saca la espinita, Hechicero, de poder enfrentar a Claudio, porque en aquel Grand Prix no pudiste estar por un compromiso internacional. Ahora estar en este mano a mano, en este viernes espectacular, encabezando el cartel, ¿te quitas la espinita? Pues no, como tal no me quedé con una espina, por decirlo de esa manera, porque pues también fui, creo que ustedes vieron ese video con Zack Sabre, ¿no? Cómo tener la arena al final de la lucha, más allá del resultado, gritando mi nombre. Creo que he tenido la oportunidad en algunas ciudades que el público coree mi nombre o el Please Come Back. Eso es halagador, ¿no? Que tú vayas y un público para el cual eres desconocido, el cual no desconocen tu trabajo, tu personaje, de qué consta, de qué trata. Entonces, de repente que vayan y... Entonces, que vayan y coreen tu trabajo, pues es sin duda es halagador. Entonces, no, como espinita como tal, no, pero sí una gran oportunidad. Sí lo tomo con mucho respeto, con mucha seriedad, por la empresa, por el público, por ustedes y por lo que representa el rival. La trayectoria de Claudio Castagnoli es importante también.